Vamos a dar paso al segundo panel. Este panel es sobre huecos. La primera presentación es SGG Climalit Plus, acristalamientos para la eficiencia energética, vidrios de aislamiento reforzado y control solar. Está con nosotros Eduardo María Ramos Vilarino, que es director de CITAM. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a... Creo que sí. Ahí está. En primer lugar, gracias al Instituto Eduardo Torroja y gracias, José Antonio, por esta invitación a participar. Voy a hacer una presentación rápida, 15 minutos, no es mucho, pero bueno, nos ajustaremos como han hecho todos los anteriores. Voy a hablar de... Hasta ahora se ha venido hablando en las ponencias anteriores sobre el muro y sobre las partes opacas. Vamos a hablar un poco sobre el hueco y los acristalamientos. A mí, cuando se habla de puentes térmicos en la envolvente, me encanta, porque el primer puente térmico que yo veo en una envolvente es el acristalamiento. Quizás sea el punto térmicamente más débil, pero también por la debilidad de su espesor. Al final hay que resolver el aislamiento térmico de los huecos en unos escasos 30 milímetros y no pasarse de 40 casi, conservando además su transparencia y otras propiedades. Y combinarlo todo, además, con seguridad, con acústica y todas las prestaciones que se le exigen hoy al hueco acristalado. El código técnico en términos de eficiencia energética nos limita la demanda para los edificios, bien, y para eso nos da unas orientaciones en lo que es el apéndice E de los valores que se pueden considerar de transmitancias térmicas de los huecos, marco y vidrio, todo junto. Bien, lo importante o lo que es a destacar en esta pequeña tabla es que la mayoría de esos valores, con una carpintería aislante de PVC, que tiene buenos valores de transmitancia térmica, toda la zona sombreada va a exigir la instalación de acristalamientos de aislamiento térmico reforzado, es decir, vidrios de baja emisividad. Y si no, no se alcanzarán esos valores. En porcentajes de marco o vidrio normales, de un 30 y un 70%, sabemos que el peso de esa media ponderada, que ahora a partir del mes de enero se corrigió con el efecto del perímetro de lo que es el acristalamiento, pues prácticamente más del 70% va a ser debido a las prestaciones de aislamiento térmico, a la transmitancia del acristalamiento. Bien, pues si comparamos acristalamientos de lo que es un acristalamiento monolítico de una única hoja de vidrio, que hay millones de huecos acristalados de esa forma con sobrecarpinterías metálicas, pues los vidrios actuales, como Climalit Plus, permiten disminuir esa transmitancia térmica hasta un 70 y un 80%, sin necesidad de llegar todavía a los triples acristalamientos que, bueno, empiezan a ser ya más habituales en Centro Europa. Pero a la vez nos permiten también modificar sus factores solares, y modificar sus factores solares hasta un 50%, conservando su transparencia absoluta, pero hasta, o sea, hay una gama distinta de factores solares que nos permiten con distintos productos acristalar de formas diferentes según ubicaciones, según orientaciones y tamaños de los huecos. Para el sector no residencial, evidentemente, hay una gama de productos muchísimo más amplia, que las protecciones solares pues van a estar en función de otras cualidades, como su reflexión, su aspecto, su color, etc. Bien, pues si viendo un poco tanto desde lo que podemos encontrarnos ya instalado de cara a una rehabilitación, como sean los vidrios de una única hoja, vidrios monolíticos, a los dobles acristalamientos, que ya son, bueno, pues habituales y que incluso podemos considerar superados, pues la reducción de transmitancias es importante. Pasamos de transmitancias de 5,7 hasta, vuelvo al hasta, siempre porque vamos a jugar con el espesor de la cámara, hasta valores de 2,7, y supone prácticamente un 50% de reducción. Las cámaras van a aportar mayor aislamiento, pero siempre hasta un cierto valor, hasta unos 16 milímetros, la transmitancia térmica del acristalamiento va disminuyendo y a partir de esos 16 milímetros vuelve a aumentar ligeramente debido a los fenómenos de convección que se producen dentro de la cámara. Si en lugar de aire consideramos gases de menor conductividad, como pueda ser el gas argón, le ganamos un pequeño margen de unas décimas de transmitancia térmica. Sin embargo, eso pues económicamente no es rentable. A partir de ahí, por mucho que queramos, no podemos bajar lo que es la transmitancia térmica de un doble acristalamiento. Separando dos vidrios con aire no conseguimos nada más. Lo que utilizamos a partir de ahí son acristalamientos de aislamiento térmico reforzado, vidrios de baja emisividad. Se ha hablado antes de la emisividad de los materiales. Un vidrio tiene una emisividad en torno a 0,89. Los vidrios que actualmente están presentes en el mercado manejan emisividades entre 0,03 y 0,01. Es decir, prácticamente han disminuido la emisividad 89 veces frente a lo que es la superficie de un vidrio sin tratar. Conseguimos esto mediante la aplicación de hasta 19 láminas distintas de materiales de óxidos y de metales,
sobre una, consiguiendo un espesor total de unos 100 nanómetros, con lo cual conservamos la transparencia absoluta. Y con ello conseguimos reducir la transmitancia térmica muy considerablemente, alcanzando valores de 1.0 si consideramos la inclusión de gas argón en la cámara. O sea, hemos pasado de los 5,7 de un vidrio monolítico a los 2,7, que es el 50%, y ese 2,7 volvemos a reducirlo hasta 1.4, 1.3, que es otro 50%, ya acumulamos un 75% de reducción de esa transmitancia térmica, y si ahí ya al doble acristalamiento se le añade un gas de baja conductividad como es el argón, nos encontramos con valores en torno al 1. Más allá de ese es el estado del arte hoy, en el doble acristalamiento alcanza transmitancias térmicas de 1.0. Por encima de eso podemos ir al triple acristalamiento. Triple acristalamiento que separando simplemente vidrios incoloros con cámaras de aire, nunca alcanzará lo que es un doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado. La gráfica que queda en medio es la correspondiente al triple acristalamiento de dos cámaras de aire. Sin embargo, si a un vidrio de aislamiento térmico reforzado con su cámara con aire o con gas y con un vidrio de baja emisividad se le va añadiendo otra cámara similar, sí que volvemos a bajar esa transmitancia. Con triples acristalamientos dotados de vidrios de baja emisividad alcanzamos valores de 0,50, en torno a 0,50, 0,52, lo cual sitúa en unos escasos 45 milímetros las transmitancias térmicas pues, que podemos alcanzar con algunos muros, ¿no? Bien, las reducciones acumuladas de esa transmitancia térmica pueden llegar en torno a ser al 80% si cogemos de referencia un vidrio monolítico. En la tabla pueden ver lo que es las disminuciones porcentuales de transmitancia, bien la primera columna respecto al vidrio de una sola hoja o bien la segunda, lo que es un doble acristalamiento básico con la mínima cámara existente en el mercado, que son los 6 milímetros. Por tanto, en todas las composiciones y combinaciones que podemos hacer de vidrios, vemos la evolución y los de abajo, las distintas horquillas de valores de transmitancia. Bueno, pues hoy, hasta hoy en día, lo habitual venía siendo el doble acristalamiento. Comienza a despegar ya con cierta fuerza lo que es el doble acristalamiento de aislamiento reforzado y el triple acristalamiento. Pues bueno, si bien es verdad que se hacen algunas obras y algunas edificaciones con triple acristalamiento, todavía no es una solución que podamos decir habitual en España. Gráficamente o con una imagen, un comportamiento frente a una lámpara emisora de calor, este es un vidrio, un doble acristalamiento tradicional, normal, dos vidrios separados por aire, vemos que aumenta la temperatura en el centro y este sería el comportamiento de un doble acristalamiento de aislamiento reforzado. El otro parámetro importante para el acristalamiento, a diferencia de la parte opaca, es el factor solar. El factor solar como medida de la cantidad de energía que atraviesa el acristalamiento y que nos va a producir un calentamiento interior. Bueno, los puntos suspensivos a un lado y a otro es que en realidad existen soluciones para poder elegir. Porque no se puede decir que un vidrio de baja emisividad o un vidrio de aislamiento térmico reforzado se le otorgue inmediatamente un valor de factor solar. Hay toda una gama de productos que combinando las transmitancias térmicas muy bajas combinan distintos niveles de factor solar. La relación transmisión luminosa-factor solar es lo que se conoce como selectividad del vidrio y cada vez se está avanzando en obtener mayores niveles de selectividad. Evidentemente, según las orientaciones y las ubicaciones, buscaremos altos factores solares o los más altos que podamos o bien reducir ese factor solar si son zonas de mayor insolación. Y el otro aspecto, dejando un poco lo que es el sector residencial, centraríamos un poco más en los acristalamientos de control solar para fachadas acristaladas. En este caso hay una multitud de productos y de soluciones que combinando distintos aspectos, reflectantes, neutros, selectivos o altamente selectivos, cada vez más transparencia pero sin renunciar a los factores solares cada vez más bajos, pueden ir combinándose se dispone de ellos en el mercado. En la pantalla tiene las dos formas básicas de controlar el aporte solar, o bien reflejando luz y energía, o bien reflejando energía y dejando entrar la luz. El concepto es el vidrio reflectante, como estamos acostumbrados a ver muchas fachadas espejadas de aspectos de múltiples colores, o bien vidrios que dejan pasar mucha luz, son muy transparentes, pero a la vez retienen la energía. En este caso, en la gráfica se ve cómo se comporta un vidrio transparente. Deja pasar mucho en el espectro visible, deja pasar mucho en el espectro infrarrojo y refleja poca cantidad en ambos, ¿no? En torno a un 10%. Sin embargo, un vidrio de alta selectividad lo que realiza, la función que realiza es reflejar mucho
en el infrarrojo, por lo tanto la energía, el calor, no atraviesa el acristalamiento y refleja poco en el visible, es un vidrio neutro, mientras que transmite mucho en el visible, deja pasar mucha luz y no transmite prácticamente en el espectro infrarrojo, conservando así el factor solar muy bajo. Y un poco este es el resumen de todo rápido, porque no se puede ir más, no se puede concretar mucho más en 15 minutos, sí mostrarles que hay una amplia gama de productos con distintas prestaciones, transmisiones luminosas, factor solar, distinto aspecto, distintas capacidades de aislamiento térmico, de distintos valores de transmitancia. Se puede combinar la ventaja que podemos tener en un acristalamiento, en una unidad de vidrio aislante que tiene por al menos dos vidrios, es que de un lado se puede combinar una función y de otro la otra. Y todo ello, además, sumando pues el resto de prestaciones, seguridad, fuego, acústica, protección, intimidad, diseño, todo lo que se le va pidiendo al hueco acristalado hoy en día. Estas son mis coordenadas y breve, rápido y conciso. Muchas gracias. Se ha quedado sin batería el teléfono.